Buenos días, amigos. Hoy empezamos una nueva aventura. Atarrayar y arponear en este río. ¿Ya vieron? Sí. Ya saben los terrenos. Venga, ya, antes me esto, para miento, ¿sí? Trabe. La arma. Riff. Mira, un bagle, un bagle. Un bagle. Acabé un bagle. Ya lo voy a dar porque hoy nadie va a ir cangrejeando. Bueno, cuando después metan la mano a ver si cae algo. Un bagrecito, Carlos. Ya lo vas a Si tiene bagre este río. Sí. Uy. Con otro pandar, don Luis. Con otro pandar. Y para tirar el trasmayo, ¿quién le iba a ayudar a Arnulfo? No, es que... No, 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 aquí. Te has cuidado, te has cuidado. Está perro el clima, se siente el vaporón. Y eso que es bien temprano. ¿Está liso? Está feo. Ahí, móntalo. Bueno, por el agua se ha dicho. Miren el arpón de William. Voy a como retumba allá abajo el río. Aquí hay pato, escúcheme. Muchas tierras. Como mira todavía de mierda el pato. Pues hoy andamos por acá, de Tabo,
Carlo, William, Modesto, Tuli, Arnulfo, Don Luis y Josué. William ahí anda vigiando. Sí está liso. Lástima, hay mucha piedra. Está mala la pesca, señores. Está malo, está quemado. En esta zona del río. Plateada, sí, ay, chica, ni. Se le salió el cuatro. ¿Eh? ¡Ay, oh, hijo de puya! ¡Bagres son! Oh, oh. ¡Dos vienen! Están bien que las deje para el ron, están los bagres. ¡Ey, si este calo anda pescado ahí, ve! Piedra, piedra. Bagre. ¿Cómo dice? Así se agarra, mire, Carlos. ¿Ah? Así se agarra. Ajá. Si sí, solo quiero destrabarlo. Sí. Con cuidado porque duele. Ahí está la piedra. Ahí está. Muéstrale. ¿Cuál es este cayó? Vista de que no hemos agarrado. Ay, mucho. Se viene otro. Sí, tire pegado paderón también. Ey, mire, entre ellos se pincharon, mire. Entre ellos se pincharon. Uy. Entre tan ellos. Grande. La piedra. Ahí está el pinchazo que pegaron entre ellos. Si sí se le quiebra la ola. Papá, ahí andan, bo. Es que hay. Es de buscar más pegado al paredón, como dice Carlos. William ahí anda viendo si puede agarrar el gorponeado. Y esta cabrona. Chino sopa de piedra vamos a comer. No, hoy vamos a comer lo que sobró ayer de la carne, de la fiesta que nos invitó David por los 10.000 suscriptores. Comer hay, pero hay que grabar. Quiebrala bien. Está quebrada de aquí, ven. Ah, ya. Este calo, no es cualquiera este calo.
tiró aquel? No. No. Vale, para venir a atrapar. Ey, ahí va a ir grande, pues, pegado al padrón. Pues hay que darle pegado. No, yo cuando me metí ahí adentro, ahí se cruzaban. ¿Y por qué dejé de lado ahí? ¿Y a las que onda, pues? Hasta vos no le cuadra mucho nadar, va. No le paga como las vacas. Un mal suspiro se hunden. No te haces, pues. No, ya, a ver. ¿Por qué no jala? Yo no ronronea. Uh-huh. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay, bagre! Viene uno. Ahí hay una piedra, allá quiero. Aunque usted. Está mordida la piedra. Descargue el arpón. No olvides pasar a Don Luis, va. Sueña con ella. Es como la historia de Tavo. Ajá. ¿Cómo es la historia, Tavo? Que le iba a vender leche de la loma. Y lo puteó la maestra, dice. Yo pensé que William le sacaba lleno de bagre, ¿eh? No, hombre, está algo quemadón. Está algo quemadón. Carlos acaba de sacar dos grandes. No, hombre. Sí. Por lo menos ya se agarró algo porque está quemado. Debe de picar los demás grandes. Vale. Vea que te pique. Rompí el alicate que le di para que cortara las tenazas de animales. Es que cuesta andar un alicate. ¿Cuándo? Ahí bien. Ey, lo que vamos a hacer con corta uña, que lo cuelgan en el buche con una pita, va. Así peligroso, ya pinchó la lengua una vez. El incorporo está peligroso en el animal de aquí. Yo sentí que jaló, quedó rueso. Ah, pero de todas las picadas que ha recibido este William, la peor fue hace dos semanas, pues, William. Hace una fue. Sí. Cuando nos atacaron las abejas. Ellos solo le pinchó el dedo. Se manilla, hombre. ¿Con qué roja mata? No, es que Tavo lo agarra al revés. No, ahí se le quieren. Tavo lo agarra mal. Pero es que le cuesta. Es que es contrario, Tavo. Que nosotros estoy vivo, lo atacando con tus mayos, nosotros lo con hasta rayos. Además no hay nada, va, güey. Está quemado. Sí, sí. ¿Qué vamos a agarrar? Ahorita está quemado. Él solo se manió, mire. Y yo sentí que... El bagre no tan fácil que se va porque hay huertas en el suelo. Ahí, las espinas que atrapa. Yo sentí que se manió y me jaló duro. Pegado al pellejo, tirarle abajo. Y como le hace. Miren, estaba ya va a llenar la chula. Primero que agarraron. Pero ahí anda. Ey, calma, está pescado. Te pagas para agarrado, hombre. Hagamos los leñas, ahí, pues ahí están. Pegadito, tire. Yo sentí que me jaló duro, usted no es muy bueno nadando, Tavo. Miren con lo que avanza nadando. Es igual que yo para nadar, por lo que ve. Como que tira algunos tramos con la tarraya encima este Tavo y nada. Como 50 centímetros nadó ahí. ¿Qué pasa? Que la gina le hace estorbo ahí. No es como que usted nada sin nada.
Ya se siente cuando viene el padre porque pica. Entonces solo lo tiré y tú así. Modesto ya lo vimos ahí sin camisa cortando leña. Modesto ya andaba sin camisa cortando leña. Sí. Por lo menos ya me detinqueo. No he agarrado nada. Bueno, vamos a pausar y vamos a seguir con otro video.